Señor, abre mis labios.
Exclamó Jesús, siento en mi alma angustias de muerte. Habrá aquí y verás conmigo. Como buscas tierra, corrientes de agua, así alma te busca, aquí Dios mío. Como antiguamente, ten compasión.
pasión del pueblo que lleva tu nombre, te lleva el quien juraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena la Sion de tu majestad. Consumador de la fe, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Sentado a la diestra del trono de Dios. Del libro de Jeremías, profeta. Yo, como cordero manso llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su lozanía, arranquémoslo de la tierra de los vivos, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, escudriñas las entrañas y el corazón. Veré tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Padre justo, si es verdad que el mundo no te ha conocido, yo sí te he conocido y sé que tú me has enviado.
Bendito sea el Señor Dios de Israel. Damos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, elevado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y con la fuerza de la pasión de tu Hijo, levanta nuestra esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. De pie con dolor, María. Ruega por nosotros, Virgen dolorosísima. Oremos, oh Dios, en cuya pasión fue traspasada de dolor el alma dulcísima de la gloriosa Virgen y Madre María, según la profecía de Simeón. Concede propicio que después de venerar su transfixión y sus dolores, por los gloriosos méritos, súplicas e intercesión de todos los santos fieles, en acompañarte junto a la cruz, consigamos el efecto feliz de tu pasión, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística en el Lunes Santo, en esta misa capitular, que siempre es presidida por uno de los canónigos por turno, y en donde todos los sacerdotes que participamos pedimos por alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario, y pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz.
el Señor es mi luz, es mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Ahí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que había de entregar a Jesús, exclamó:
¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. En esta semana, lunes, martes, miércoles y viernes santos, escucharemos los cuatro cánticos del siervo de Yahvé, que se encuentran entre los capítulos 42 y 53 de Isaías. Se refieren al segundo Isaías, porque el libro del profeta Isaías fue escrito por tres personas distintas. Y este segundo Isaías se escribió en el tiempo del destierro en Babilonia, cuando los judíos estaban cautivos allá. Hoy hemos escuchado el primer cántico. Se refiere a un personaje que es difícil de identificar. Algunos exégetas dicen que es un profeta, un prototipo de profeta. Otros dicen que se refiere al pueblo de Israel sufriente. Pero lo que sí es que se cumple plenamente en Jesucristo. Y por eso, desde los inicios del cristianismo, los cristianos han meditado en estos pasajes, porque de alguna manera es como si se viera la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y en el cántico que hemos escuchado hoy, algunos aspectos de este siervo de Yahvé es que está lleno del Espíritu de Dios. Viene a promover y a establecer la justicia y el derecho. También es alguien que no habla violentamente. Es alguien con quien, o a través del cual, Dios establece una alianza con su pueblo. Es luz, pero no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, y viene a liberar a los hombres de diversas esclavitudes. Esto plenamente se realiza en Jesucristo nuestro Señor, y Él así lo afirmó en algunas ocasiones. Pero también es un texto que nos puede ayudar nuestra misión, nuestra vocación de discípulos de Jesús, y que hemos recibido ese Espíritu Santo a partir de nuestro bautismo.
Estamos llamados a vivir plenamente la justicia, una justicia que debe siempre estar acompañada por la misericordia, como dice el Papa Francisco. Una justicia que implica no buscar aprovecharnos de los demás para sacar provecho propio. Y que va más allá de lo que decía Aristóteles acerca de la justicia, dar a cada quien lo que le corresponde, sino que implica ayudar a todos nuestros hermanos en lo que necesitan para su desarrollo integral. Después, así como este siervo no gritará, no clamará, o sea, no hablará con palabras violentas, estamos llamados también a que con nuestra palabra, una palabra llena de bondad, llena de amor, podamos ayudar a nuestros hermanos en su encuentro con Dios. ¿Cuánto bien hacen las palabras cuando son dichas oportunamente, cuando son dichas para ayudar a nuestro prójimo? Así como Jesús fue constituido alianza entre Dios y la humanidad, o sea, vincula, une con una unión plena y definitiva, así también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de comunión, de amor, de unión entre nosotros, los seres humanos, y también poner nuestro grano de arena para que los demás puedan unirse a Dios. Así como nuestro Señor fue luz de las naciones y viene a abrir los ojos de los ciegos, así también nosotros estamos llamados a reflejar esa luz de Jesucristo. Y esto es muy importante, si podemos comunicar esa palabra de Dios y los contenidos de nuestra fe cristiana, porque iluminan extraordinariamente la vida de cualquier persona. Y por último, así como Jesús viene a sacar a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas, así también estamos invitados, primero, a pedirle a Dios su ayuda para salir nosotros de las tinieblas del pecado, de nuestro egoísmo, de nuestro odio o resentimiento, de nuestro amor desmedido al propio yo, y también ayudar a nuestros hermanos para que encuentren la plena y definitiva libertad que nos viene de Cristo Jesús. En el Evangelio hemos escuchado cómo María, la hermana de Lázaro, tomó una libra de perfume de nardo auténtico, que era muy costoso, y con él unge a Jesús, le unge los pies como un signo de amor. Y esta mujer representa a todos aquellos que, por amor a Cristo y por amor al reino de Dios, se desprenden de muchas cosas, incluso cosas muy valiosas, pero para ponerlo al servicio de los demás. Es ejemplo de generosidad, de entrega. Y en esto, ¿cuántas personas nos han dado ejemplo de ese desprendimiento por amor al reino de los cielos?
y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Aquí la casa simboliza la iglesia de Dios, que se ve beneficiada con estos ejemplos de caridad, con estas obras de misericordia, con ese dar de nuestros bienes al servicio del Evangelio, y que impregna esto con el buen olor a los miembros de la iglesia, con el olor del perfume que simbolizan todas estas buenas obras, estas cosas positivas que se viven. Y por el contrario, vemos el caso contrario de Judas Iscariote. Está aferrado a los bienes materiales y que incluso justifica esa posesión de los bienes materiales con pretextos buenos, o sea, el buscar el bien de los pobres, pero como nos dice claramente el evangelista San Juan, a él no le importaban los pobres porque era ladrón y quería apropiarse a como diera lugar de esos bienes materiales. No tenía ese espíritu de desprendimiento, sino estaba obcecado por la tacañería, por la búsqueda insaciable de bienes que nunca sacian a la persona cuando uno pone su corazón en ellos, porque cuando obtiene aquello que anhelaba de esos bienes, siempre viene el deseo de más y más y más, y jamás se sacia la persona. Y esto fue lo que llevó a Judas Iscariote a la traición que realizó con Jesús. Uno puede, cuando pone su corazón en estos bienes, llevar a traicionar, lo puede llevar a traicionar personas, incluso a traicionar sus mismos principios de fe. Por eso hay que estar con mucho cuidado para que nuestro corazón no se apegue desmedidamente a ellos. Y vemos también el caso de Lázaro, a quien los judíos, nos dice el Evangelio, querían matar porque a causa de él muchos judíos se separaban de la sinagoga y creían en Jesús. Alguien que recibió un beneficio extraordinario de nuestro Señor Jesucristo y que su vida era ya un testimonio de ese poder de Jesús. A él también lo querían matar. Y esto es significativo porque siempre a lo largo de la vida de la iglesia, pues ella ha caminado con el signo de esa persecución. Así como persiguieron al maestro, es posible que también nos persigan a nosotros, pero hay que permanecer firmes. Por último, una frase que a veces se malinterpreta. Jesús dice: a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Estaba hablando de este acto de generosidad de María al dar todo lo mejor que tenía a Jesús. Pero esta frase no nos puede llevar a cruzarnos de brazos y decir: bueno, pues como siempre habrá pobres, pues ya es imposible que se erradique la pobreza de este mundo, pues yo ya no puedo hacer nada y mejor me quedo con los brazos cruzados. No, esta frase también nos debe invitar a poner nuestro grano de arena para combatir la miseria, o sea, todo aquello que degrada a la persona
cuando una persona no tiene ni siquiera lo mínimo para desarrollarse en los distintos aspectos de la vida, pues esto va contra la dignidad del ser humano, y todos nosotros como cristianos debemos combatir la pobreza en lo que respecte a nuestras posibilidades. Qué bien hacen, por ejemplo, aquellas personas que buscan crear fuentes de trabajo para ir erradicando esto que pues es uno de los males más graves en nuestro tiempo, que las personas no tengan lo necesario para su subsistencia. Pidamos al Señor en este lunes santo que nos ayude para ir aplicando a nuestra vida todas estas enseñanzas de la palabra de Dios, y que María Santísima de Guadalupe también interceda por nosotros y nos aliente en este camino. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres y respondamos a cada petición diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, vengan en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todos nosotros, que recordamos la veneración a la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan. Y ya que en la pasión de tu Hijo nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos al ver escuchadas nuestras oraciones, por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal, a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Bien, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Visita, Señor, a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con ustedes. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, bendecir sus objetos religiosos, imágenes, rosarios, medallas, escapularios, etcétera, y de bendecir a todos ustedes que han participado en esta misa. Dios y Padre nuestro, que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia, para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales no solo con acciones corporales, sino sobre todo con pureza de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.